La intervención quirúrgica a la que fue sometida Alejandra Guzmán hace unos días para retirarle polímero que aún mantiene en su organismo debido a una mala praxis de un tratamiento estético ha sido un paso más en el camino largo y tortuoso para recuperar por completo su salud desde hace 8 años. La buena noticia es que el cuerpo es sabio y además de rechazar el material extraño, lo encapsula. Eso ha hecho que la cantante la libre en varias ocasiones, tal como lo revela en exclusiva la doctora Marielena Sandoval, su cirujana plástica. El cuerpo es muy sabio y siempre trata de rechazar lo que tiene de extraño. Entonces, o lo va encapsulando y hace un granuloma o una reacción a cuerpo extraño, pero también como tiene ese material oleoso, son micropartículas que migran hacia otros sitios. Entonces, el cuerpo lo va expulsando, lo va aglomerando y entonces en esa zona delimitada fue donde nos enfocamos precisamente. Pero efectivamente, la sintomatología puede aparecer porque en ese momento está activo el proceso. Si es un gran peregrinar o un calvario estar siendo sometido a estos procedimientos quirúrgicos para ir retirando ese material que incluso pues está metido entre sus tejidos. Entonces, obviamente uno quirúrgicamente tiene que valorar muy bien acorde con la resonancia magnética y estudios y un balance entre los estudios que apoyan nuestra valoración clínica y la sintomatología que ella pueda presentar. Entonces, planeamos exactamente dónde delimitamos el área quirúrgica que se va a tratar para no ser muy invasivos, para no ser agredidos, para enfocarnos en ese problema. A pesar de la reciente cirugía, Alejandra Guzmán está lista para reintegrarse a sus actividades laborales, pero está autorizada médicamente. Sí, tiene que tener ciertos cuidados, precauciones, curaciones y por supuesto, obviamente la supervisión médica. ¿Hasta cuándo usted podría más o menos calcular que ella ya podría estar, digamos, al 100% en cuanto a esta herida que recién le fue abierta? Yo calculo un par de semanas para que esté al 100% ya. La cirugía número 31, ¿va a esperar todavía? Sí, no sabemos cuándo pudiera ser. Vamos a esperar la evolución y puede estar asintomática muchos meses o un par de años o puede presentarse una reactivación del proceso de reacción a material aloplástico en cualquier momento, no lo sabemos, pero cada vez está avanzando mucho y cada vez está más limpia de ese material extraño. Y atención, porque la doctora Marielena Sandoval aprovecha la oportunidad para enviar un mensaje de alerta a quienes han pensado someterse a un procedimiento estético. Esto yo creo que es una alerta sanitaria, es un llamado a la población y que sirva su ejemplo de la señora, nuestra gran artista Alejandra Guzmán, para que pueda prevenirse y que muchas mujeres o hombres que ahora pues desean ser sometidos, pues a veces con publicidad engañosa a resultados maravillosos, mágicos y que no son agresivos, pues que siempre mejor acudan para una valoración o un tratamiento con un cirujano plástico, estético y reconstructivo que esté certificado por el Consejo Mexicano de Cirugía Plástica, por la CONACEM, que pertenezca a la Asociación Mexicana de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva, que es la AMSEPER, para que de alguna manera ustedes tengan la seguridad que están en manos confiables. Es un llamado de atención para que por favor se cuiden, que se fijen bien qué productos les son inyectados y puedan prevenir muchas problemas y complicaciones como la que ahora se están viviendo. Y ustedes ya están listos para suscribirse a nuestra página de YouTube. ¿Qué esperan? Denle click. Va a ver todos los programas de Ventaneando completitos. Así es, las notas del día, contenido exclusivo. Solo aquí en Ventaneando. ¡Los esperamos allí!